Se acabó el tiempo para las monjas rebeldes de Belorado. El arzobispo de Burgos, a través de este comunicado, ha declarado la excomunión de las 10 clarisas que han afirmado separarse voluntariamente de la Iglesia. Esto es importante, son ellas las que deciden abandonar la Iglesia Católica. No se les echa de la Iglesia Católica. Se les dio un plazo para solucionar el problema, pero las monjas lo ignoraron. Y estamos, pues bueno, sorprendidas de que haya tanta desinformación. La respuesta fue continuar en el convento. Nosotros nos quedaremos mientras la madre abadesa requiera nuestros servicios y quiera que estemos aquí. Una vez excomulgadas, no pertenecen a la Iglesia Católica. Las 10 religiosas carecen de título legal para permanecer en los monasterios, por lo tanto, deberán abandonarlos. Si no abandonan el monasterio, el arzobispo de Burgos advierte que acudirán a la justicia. De no producirse una salida voluntaria en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar. Y Feta avisa también de que tendrán que inyectar liquidez en el convento. Tras analizar los datos, asegura el arzobispo, los saldos en las cuentas son muy insuficientes.